seguidores y con ustedes también paso por aquí. Venga por acá, caballero, que realmente... ¿Puede respirar? Sí, todavía sí. Después de semejante baile. No, todavía. Estamos con la gente de la comparsa Por Marí porque se vienen los cursos de San Agustín este viernes y sábado a partir de las 21 horas. Vamos a estar charlando con los organizadores. Me cansé yo de verlos, bailar porque no podés estar quieto con este ritmo impresionante. Bueno, ¿tu nombre? Fabián. Fabián, ¿y hace cuánto que estás en Por Marí? Hace 2 años en Por Marí. Bueno, y después estuviste en otros lados, me imagino. Sí, sí, sí. Tengo mucha trayectoria. Una cancha impresionante. Gracias. Así que felicitaciones, chicos. Acá, hola. ¿Nombre? Milagros. ¿Milagros? ¿Y hace cuánto en Por Marí? Hace un año ya. Bueno, y después estuviste en otras organizaciones. Sí, sí. La verdad que impresionante, chicas. ¿Cuánto ensayo por semana? Y todos los días. Ay, estamos todos agitados acá. Realmente. Bueno, ¿y vos en cuánto hace que estás en la... Desde hace un año. Ah, buenísimo. Bueno, se vienen los cursos de San Agustín. En un ratito charlamos con los organizadores. Impresionante como para que todos puedan disfrutar este fin de semana, que además se va a llevar adelante con un fin benéfico, un acto solidario donde todos vamos a poder participar. Pero ahora te decimos que vayas a Credibel. Credibel es el lugar donde vos vas a poder realmente sacar el crédito que necesitas con muy bajas tasas de interés para cumplir el sueño que siempre tuviste para llegar a fin de mes en todo caso. Así que visita Credibel. Credibel presenta la cuota desafío. Más baja, imposible. Te prestamos 10 mil pesos en 12 cuotas de 1.170. Cuota desafío. Más baja, imposible. 30 mil pesos en 24 cuotas de 2.430. Aprovechala en Credibel. En Paraná, Cervantes 27. Teléfono 407-9339. Muy bien, Credibel, no te lo pierdas, la mejor opción, y realmente vas a cumplir tus sueños con ese dinero que te hace falta, ¿eh? Recibimos con un fuerte aplauso, ahora sí somos muchos para aplaudir, a los organizadores de estos cursos de San Agustín. Está el vicepresidente de la vecinal, Lucio, muy buen día. Y está Leo, también el diseñador de esta comparsa, que yo ya lo dije hoy, lo tengo que confesar, es mi favorita. Realmente la estuvimos viendo aquí en el corsódromo de la ciudad de Paraná. Yo quedé impactada. Las carrozas que tienen, la batucada, la batería, todo lo que son estos estandartes impresionantes. Así que bueno, arranco hablando con Leo. Leo, contanos, ¿hace cuánto que está la comparsa Por Marí? Hola. Por Marí ya tiene 17 años. Ya, toda una vida, ¿eh? Sí. Bien. Se inició en el norte de Entre Ríos. Ajá. A los 3 años se trasladó a Paraná. Y bueno, y desde ahí estamos representando a la ciudad con un equipo de gente que, bueno, todo el año trabajamos. Y bueno, este año hicimos la temática Vida y Seducción, es el título. Ajá. Pero está basado en todo lo que es la vida nocturna, casino, todo lo relacionado a las trampas, los juegos y la seducción. Wow. Así que bueno, fue un poco basado en eso, en lo que es la realidad de la vida nocturna de hoy en día. ¿Y dónde se estuvieron presentando? No solamente en Paraná, imagino con este nivel de comparsas habrán estado en otras ciudades también. Sí, ya tenemos varias provincias recorridas. Qué bueno. Y bueno, siempre estamos representando a Paraná donde vamos. A los lugares que hemos ido la gente nos recibe muy bien. Y bueno, y estamos así en una batallita para darle un toque de exquisitez al carnaval de Paraná. Bien, la verdad que es algo que piden todas la gente de las comparsas, dar este impulso para que la capital provincial, sí, tenga un espectáculo realmente de nivel que pueda atraer a los turistas y bueno, llevar adelante. Leo, realmente uno sabe todo el esfuerzo que es mantener una comparsa. Las cosas están cada vez más caras, ¿no es cierto? Sí. Las plumas y todo eso. ¿Cómo se sustenta la comparsa Por Marí? ¿Cómo hacen para trabajar y seguir permaneciendo con un espectáculo de tan alto nivel como el que ustedes ofrecen? Bueno, gracias a Dios nosotros tenemos un director, Sergio Rodríguez, que es una persona que lucha con el alma para que a la comparsa nunca le falte nada. Él es la persona que siempre está haciendo trabajos, es la persona que nos da los destinos que tiene Por Marí, y es una persona que, bueno, se ha esmerado mucho, es nuestra fuente de energía, de trabajo,
de economía en la comparsa. Uh-huh. Y bueno, y conmigo trabajamos en conjunción como para que la comparsa llegue a lo que es. Y los chicos que están muy bien educados, por María, aparte de una comparsa, es una familia y es una escuela. Uh-huh. Digo escuela porque a los chicos se los educan lo que es la cultura del buen trabajo en el carnaval. Sí. Así que bueno, todas las personas que siempre quieren participar de Por Marí tienen que estar predispuestas a un tiempo donde se le enseña a trabajar, uh-huh. se le enseñan los valores, los costos de los materiales, del trabajo, para que ellos tengan una conciencia lógica del lugar en donde están. Ellos están trabajando para el futuro de Paraná. Uh-huh. Entonces bueno, nosotros estamos mentalizando en esa ideología. Porque nuestro objetivo como comparsa local es darle a Paraná un carnaval mejor. Muy bien, bueno, y realmente, ¿cómo surge esto de participar en los cursos de San Agustín? Le vamos a preguntar a Lucio, bienvenido. Hola. Lucio, ¿estás con tu... el presidente Ricardo Lejano? Sí. Bien, bueno, Ricardo, realmente, bueno, esta iniciativa... Que, contanos para qué va a ir destinado el dinero que se va a recaudar, que todos podemos colaborar este fin de semana. Ustedes ya están viendo el espectáculo maravilloso. Justamente, ¿cuál va a ser el beneficio que ustedes van a realmente aportar a la comunidad en estos cursos de fin de semana? Sí, buen día. Nosotros teníamos ganas de traer el evento al barrio nuevamente y teníamos la posibilidad de hablar con Leo, porque él conoce más lo que es el paño de la comparsa, nosotros no conocemos. Y le comentamos que teníamos ganas de hacer el evento a beneficio del merendero que se maneja en el barrio San Agustín. Y le preguntamos a él si tenía algún inconveniente de ayudarnos. Nos dijo que ninguno y bueno, y acá estamos dándole todo para adelante. Qué bueno, la verdad que felicitaciones a la comparsa, felicitaciones a la vecina. Vemos acá, el presidente lo tenemos un poco escondido entre las plumas. Buen día, Ricardo. Buen día, ¿cómo le va? Sí. Bueno. Yo lo quería dejar que hable un poquito más a Lucio, que está más a cargo de la organización, ¿viste? Ah, te escondiste ahí atrás de las plumas por eso. No, pero la verdad, un orgullo para la comisión poder lograr llevar a la comparsa y los cursos a San Agustín. Ajá. Y esperemos que esto siga adelante. Nosotros vamos a pelear la comisión que viene y queremos que nos apoye la gente para poder traer más cultura al barrio. Y bueno, ir que San Agustín vuelva a ser lo que alguna vez fue, ¿viste? Una ciudad aparte, pero... ¿Por qué quieren ser una ciudad aparte? No digo así, pero bueno, tiene yo, otra costumbre, claro. Claro que sí. Sí, bueno, sí. Felicitaciones por esta iniciativa. Entonces, ¿ustedes saben cuánta gente, cuántos son los chicos que van al merendero a diario? ¿Cómo se trabaja en este sentido? Sí, ahí en el merendero van los chicos que van a aprender básquet, fútbol, vole, y calculamos alrededor de 50, un poco más, un poco menos, porque hay veces que van, hay veces que no. Ajá, generalmente sí. Van porque con nosotros se sienten medio contenidos o les gusta estar en la parte donde estamos nosotros en el merendero, y nosotros les brindamos un vaso de leche, una factura y charlamos de fútbol con los chicos, con las nenas mucho no, pero sí se van y cambian relaciones con nosotros. Qué bueno. Pero sí. Bueno, recordemos a la gente, ¿cuánto va a costar la entrada? Va a ser viernes y sábado a partir de las 21, ¿en qué lugar del barrio San Agustín? Sí, la entrada general va a tener un costo mínimo de 30 pesos. Ajá. Y vamos a hacer un combo, como sabemos que por ahí la situación no es muy buena, pero vamos a hacer un combo de 4 personas por 100 para que tenga acceso todo el barrio, digamos, y todos los barrios que están alrededor. Mira qué bueno, ¿eh? Sí. Y se va a concentrar en calle Montiel, entre Calderón, Casiano Calderón y Segundo Sombra. ¿A partir de las 21? A partir de las 21. Mucha gente ya estaba preguntando a través del Facebook si las entradas se tienen que comprar en el momento, en el lugar, o se pueden comprar anticipadas. Las entradas se compran en el lugar por una cuestión de organización nuestra, porque aparte tuvimos un corto periodo de organización, entonces no dio el tiempo para vender anticipada, pero sí se van a comprar ahí en el lugar. Bien, bueno, recuerden, es una entrada que va destinada al merendero de San Agustín, una obra solidaria en la que todos podemos colaborar. Leo, te quería preguntar justamente cuánta gente integra la comparsa, porque acá estamos viendo una parte, ¿no es cierto? El estudio es chiquito, nos amuchamos aquí, pero hemos visto en otros lugares cuando ustedes se han presentado carrozas imponentes, mucha más gente. ¿Cuántos son en total? Para la localidad de Paraná, por Marí, son 120. Ajá.
Digo localidad de Paraná, o sea, un número diferente porque como Por María es comercial, uh-huh. Tenemos un cupo mínimo de 60 a 80 personas, que es lo que se destina a los lugares que hay que ir. Que hay, en ese caso, menores de edad, no llevamos por una cuestión del interesado hacia la comparsa, gente que la contrata siempre piden gente mayor de edad. Ajá, bien. Por una cuestión de muchos trámites y cosas que hay que hacer, entonces como van más a lo práctico muchas veces la... Tienen 61 integrantes, te voy a decir, ¿eh? Ahí tenemos uno nuevo que ya se calzó las plumas. Hay mucha gente que se está mimetizando con la comparsa, sí. Es terrible. Mirá, ¿no? Que no volvemos de eso, te queremos ver bailar en un ratito. Es muy convocante, ¿eh? No, es sí, muy convocante, siempre está todo el mundo invitado a integrar la comparsa. Sí. O sea, nos encanta, la gente que quiera apostar al buen carnaval de Paraná, los invitamos a Por Marí, sí. Que bueno, o sea, como ustedes ven, a nosotros nos gusta trabajar. Bien. ¿Cómo hace la gente para contratarlos, para contactarse con ustedes? Que seguramente esto se ve en distintas partes de la provincia. La gente va a querer tenerlos presentes en las fiestas de sus localidades. Lo pueden hacer a través del Facebook de la comparsa, que es Por Marí Comparsa. O a través de un número de celular, uh-huh. Si lo puedo dejar. Decilo. 0343-155-071-290. Perfecto. Bueno, Por Marí con 2M, porque yo los estaba googleando después que los vi acá en el puerto. En lo que sí, me encantaron y quería buscar algún video. Lo buscaba con una sola M, pero es con 2M, así que contratados y bueno, mucho trabajo. Yo le voy a invitar a Sergio que venga acá al frente, porque está ya escondidito detrás de la cámara. Yo tengo un micrófono, y vos invitar al caballero, venga. Le podemos enseñar algunos pasos. Mira, ahí ya tiene la plumita. ¿Preparado para algún desafío que acá el caballero te va a invitar a algún pase de baile? Nosotros vamos antes a Balbi, así caliento el motor es usted y nos hacemos un papelón acá. Balbi siempre te da más y más ahora que empiezan las clases. Dale, andate Balbi. Sí, volvemos al cole con Balbi y lo hacemos con los mejores precios. Media colegial varios colores, 29 pesos con 90. Guardapolvo recto, desde 99 pesos con 90. Remera pique niños, 69 pesos con 90. No te demores y vení a Balbi, porque Balbi siempre te da más. Balbi, bueno, nosotros queremos verlos bailar. Les agradecemos a Leo, a Lucio, a Ricardo y a todos los chicos aquí del carnaval. Fabián te va a enseñar pasos básicos. Ya me enseñó algunos pasos. Así nosotros que... nos vamos con este papelón. Practicando pasos. Perdón. Me retiro. A ver, ¿algún paso básico, Fabián, como para que Sergio pueda bailar? Ahí está. Vamos, ¿eh? Falta un poquito de movimiento, así. Sí, aceitar un poquito las tabas. Así que, bueno, yo te sigo para acompañarte también. A ver. ¿Listo? Vamos. Nos despedimos aquí con Por Marí. No se lo pierdan. Viernes y sábado a las 21, allí en el barrio San Agustín, a beneficio del merendero con entradas muy populares. Gracias, chicos. Nos vamos hasta mañana con Por Marí. Chau.